La verdad, esto es muy emocionante ver que el equipo, nuestra segunda familia, te reciba así. Es muy importante, te hace sentir más grande de lo que uno es. Trabajamos en equipo todas las delegaciones que fuimos y la verdad, a pesar que los conocíamos de algunos incendios, pero se trabajó como si fuera una sola cosa, una sola grupo. Nada, esto para nosotros como bomberos nos hace cada vez más grande, es muy importante. Y agradezco también a todo el pueblo, la verdad es tan lindo que te reciban así después de varios días de trabajo y gracias a Dios se cumplió el objetivo. En este momento está controlado, está bien, o sea, llovió bastante, así que gracias a Dios eso también nos ayudó un montón en el trabajo nuestro. Hacé de cuenta que, no sé, que te hacían un regalo inmenso de grande que vos lo querías, así lo pedíamos, necesitábamos ese aliento de lluvia que gracias a Dios fue muy favorable. Muchas. Ver los animales que se quemaban, ver un nene agarraba un carpincho y lo tenía como si fuera un bebé, eso es feo. Por eso, la verdad, yo creo que no tienen que haber estos incendios. Rompemos la naturaleza, la fauna, todo rompemos. Que tengamos siempre precaución y tengamos cuidado cuando hacemos fuego, que lo hagamos en lugares donde se debe y no donde no se debe.